Hola, ¿cómo han estado? Hoy he escogido una receta para transmitirles que con la que me identifican muchísimo. Tengo unas 4 o 5 recetas, como por ejemplo, se las voy a comentar: la pierna de cerdo, la lasaña de palmito, la lasaña de pollo, y así sigo como con unas. Deben ser unas 10 recetas que me identifican siempre y dicen, es la mejor, es la que hacemos siempre para nuestras fiestas. Y me pareció que yo debía de transmitirlas ahora para las personas que tal vez no las conocen, porque les doy el sello de Tía Florita, la garantía de que son recetas muy, muy, muy buenas. La lasaña que vamos a hacer hoy es la lasaña de palmito. ¿Qué les parece? Bueno, veamos. Por ese ladito vamos a encender. Aquí vamos a iniciar nuestra receta poniendo una barrita de mantequilla. Bueno, aquí revolvemos hasta que derrite. Y ahora que estamos con la grasa, tocando el punto este de la grasa, pues sí es cierto, tienen un poquito más de grasa porque así se usaba hace muchos años cocinar con más grasa. Ahora se ha ido bajando las cantidades, pero lógicamente era como eran deliciosas las recetas. Yo se las estoy transmitiendo al tiempo de nuestras abuelas, de nuestras mamás. Ponemos aquí la cebolla, y la vamos a dejar que se sofríe, que se cristalice un poco. Ahora vamos a agregar el consomé. Consomé de pollo. Y venimos a agregar la harina. Ahora en este roux que estamos preparando vamos a ponerle la sal y la pimienta. Y seguimos revolviendo este roux. Cuando está bien mezclado todo, vamos a agregar la leche. Este roux es cuando se mezcla la misma cantidad de harina que de grasa. Ahora sí, ya podemos empezar a poner la leche primero. Aquí tenemos que revolver siempre parejo, para que llegue a hervir sin formarse grumos. Al estar así, y hierve parejo, le vamos a agregar la crema dulce. Siempre revolviendo. Se le sigue agregando hasta terminar con todo. Siempre hay que evitar que se formen grumos. Esta salsita que estamos preparando es para el relleno de las capas de la lasaña. Ahora lo que sigue es, vamos a apartar un poquito para mezclar las yemas con la otra taza de leche. Y la vamos a agregar
también a la salsa. Imagínense cómo puede quedar esta salsa de deliciosa con todos estos ingredientes que hemos mezclado. Lo agregamos también a la salsa. Necesitamos mucha salsa para humedecer la pasta de la lasaña. Lo regresamos y vamos a revolver hasta que hierva para que se cocinen los huevos. Las yemas. Aquí lo único que falta es poner una taza de queso. La vamos a poner porque el resto del queso lo vamos a poner al final, como se usa en todas las lasañas. Yo puse queso suizo. Se necesita cualquier queso maduro porque le da muchísimo más sabor. Y aquí ya hirvió, apartamos o apagamos el calor. Yo creo que mejor apartar para que no siga hirviendo ahí. Porque aquí vamos a agregar el palmito que lo tenemos que tajadear. Este palmito que tenemos aquí, tenemos que ir tomando las piecitas y partiéndolas ni muy gruesas ni muy delgadas para que a todas las personas les toque como un bocadito. Bueno, terminamos aquí de tajadear el palmito fino y nos venimos para acá para explicarles una cosita que a mí me gusta hacerlo siempre en mi casa y me imagino que ustedes también. Las lasañas es mejor que la última capa sea lisa con su quesito, nada más. Que no tenga ni palmito, ni pollo, ni nada de esas cosas porque no se ven bonitas. Se ven más presentables cuando la última capa está lisa. Entonces aquí vamos a apartar un poquito de salsa para poner la última capa. Apartamos como una taza. Sí, ya con esto yo creo que es suficiente. Ya podemos agregarle el palmito a la salsa. No me digan que no se ve y es esta salsa súper deliciosa. Así es que ahora vamos a continuar con la preparación, pero nos vamos a ir a un pequeño corte comercial para venir a continuar con nuestra lasaña de palmito. Estamos de regreso y aquí tenemos el agua hirviendo en que vamos a hervir la pasta. Hay dos formas de hacer la lasaña, con pasta precocida y la pasta seca. A mí me gusta más la pasta seca porque si se hace la precocida, con la precocida absorbe más salsa, habría que ponerle mucho más salsa. Entonces aquí tenemos el agua hirviendo, le ponemos la sal y vamos a cocinar la pasta. Ponemos un poquito de sal y aquí tenemos la pasta seca que podemos irla poniendo. No ponga más de dos o tres hojas
de lasaña porque se les pegan. Así es que mejor es así, dejar las tres hojitas ahí hirviendo hasta que suavicen. Ya cuando flotan, ya es que ya están. Y entonces uno las va apartando. Yo tengo estos pañitos que son especiales siempre para la, para hacer las lasañas. Y entonces se estiran y ahí vamos a irla poniendo. Ya tenemos aquí toda la pasta ya hervida y la forma que vamos a empezar a armarla es primero una capa, siempre en las lasañas, de salsa. Entonces vamos delgadita porque todas las de arriba vienen humedeciendo las de abajo, pero sí tenemos que poner un poquito así de salsita. Y empezamos a armar la lasaña así, en esta forma. Ponemos tres. Ponemos tres láminas de pasta. Y luego entonces venimos con capa de crema. Seguimos con otra capa de pasta. Entonces ponemos aquí la capa de pasta y aquí vamos a ponerle la mitad del queso mozzarella. Lo distribuimos bien y encima de esto vamos a ponerle otra capa de pasta. Ahora seguimos con crema. Y la emparejamos. Ahora seguimos con la otra capa de pasta. Luego que ponemos la pasta, entonces vamos a poner el resto del queso y el resto de la salsa. Lo distribuimos bien y le ponemos el resto de la salsa con palmito. Recuerden que habíamos dejado reservado una taza de salsa sin palmito para ponerla al final.
Y ahora está bien parejito para ponerle la última capa de pasta. Y la salsa que les dije que habíamos reservado sin palmito para que quede la superficie parejita. Terminamos de poner la última capa de pasta. Y ahora, recuerden que teníamos reservada una taza de salsa que no tenía palmito, para que quede bien lisita la superficie. Entonces ahora la vamos a poner aquí. Y encima le vamos a poner quesito. Para que gratine bien bonito. Bueno, luego que tenemos aquí esto aquí bien parejito, vamos a poner el queso. Recuerden que reservamos un poquito de queso suizo, es este que tenemos aquí, y lo vamos a distribuir encima. Terminamos de poner el queso y entonces vamos a poner en un coladorcito un poquito de paprika. Y vamos a tratar de darle un tonito así apetitoso, un poquito rosadita a la superficie. Bueno, aquí terminamos de ponerle ya la paprika y ya lo tenemos listo para ponerlo en un horno de 350 grados por 25 minutos. Pero, mientras tanto, vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita estamos de regreso para venir a ponerle la pequeña decoración. Estamos de regreso. Vean qué rica que quedó. Ahora lo único que nos falta es hacerle una pequeña decoración. Podemos ponerle pimientos morrones o perejil, como ustedes deseen. En cualquier lado, por ejemplo, podemos ponerle aquí en el centro una bolita así de chiles dulces. Y en el centro, si quiere, le ponemos un poquito de perejil. Aquí podemos poner unos flequitos así a los lados. Eso es lo que ustedes deseen, de lo que tenga, pon lo que tenga. Tomamos unas ramitas de perejil o de apio, de lo que tenga en la refrigeradora. Y así, siempre, todos sus platos, busquen algún vegetal que le hayan puesto adentro al plato. Y si tienen en el refrigerador un poquito de lo mismo, pues entonces lo decoran con lo que han preparado el plato. Bueno, aquí ya tenemos preparado nuestra lasaña de palmito, y es un plato de los que les comenté al inicio que se han hecho típicos de Tía Florita. Son platos como la lasaña de pollo, la pierna de cerdo, son muchísimos platos que se han hecho ya fijos, que están en las celebraciones de las casas
todas ustedes, mis seguidoras, cosa que me enorgullece mucho. Así es que me hace muy feliz saber que han sido muchos de los platos que he hecho en televisión son los que están en las mesas de ustedes, los costarricenses. Me hace muy feliz y me siento muy orgullosa. Pero vamos finalizando ya el programa de hoy. Recuerden que siempre tienen una cita conmigo, siempre, todos los jueves, y que yo siempre los estoy esperando. Y me despido como siempre. Que Dios les bendiga.